Mira, es que nos vamos a colocar por aquí. Mira, ¿te imaginas que ahora en ese de ahí estén robando? A ver, vamos a mirar, echar un vistazo. No hay nadie. Vamos a entrar dentro. Por comprobar. Buenas. Que no sea que esté el compañero dentro. Bueno. Hola, buenas noches. Buenos días, perdona, es la costumbre. Está todo despejado. Bueno, voy a aprovechar y voy a beber. Buah, necesito comprar. Necesito agua. Cereales no, pack de botella de agua. Qué cara, joder. Pero bueno. Vale, genial. ¿Qué he dicho? Guapo hoy. ¿Ha dicho inútil? Lo voy a parar. O sea, súbete. Lo voy a parar. Sí, tanto. Madre mía. Mira, si es que esa hasta se esperaba. Para el motor. Hermano, es la cuarta vez que me paran, en serio, me estás jodiendo. A la mierda. ¿Vas tú, compi? Ponte centrado, recuerda que cambiamos el protocolo y así lo pilla la LPR. La matrícula, ponte centrado. Ah, vale. Ah, ahí, 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 ahí. Eso, ahí te coges la Yo, LPR y ya vale, puedes hacer. yo compruebo la de esto. 5GL. Buah, es que no sé, no me voy a acordar de esto. 5GLD. LD, 5GLD. Ostras, y para mirar las matrículas, ¿cómo era? No, esto no es. Ostras, ¿cuál es para mirar las matrículas? Para 6. Arthur. Vale. Arthur McCarthy. Arthur. Vale. Conducción temeraria simplemente tiene, ¿eh? Vale. Voy. Estaba con el ordenador. Vente, que te ayudo. Un cadete dice, dame la documentación, caballero. Pues parece cadete. ¡Hostias! ¿Qué ocurre? ¿Este se ha dado cuenta de que...? No creo. ¡Hostia, no he hecho la primera, primo! Vale. Caballero, es mi compañero. Toma, me ha agradado a mí. Ah, Es vale. que no sé, no, perdón, esto es nuevo para mí, ¿eh? Tranquilo, te entendemos. Dale a ceder en el inventario abajo, te sale ceder y sale el mío. Hostia, qué guapo. Y lo arrastras y me lo darás a mí. ¿Habéis visto? Ya Guapo, está. tío. Ahí tiene. Azur McCarthy, ¿te han parado ya alguna. Joder. ¿Te han parado, no, alguna vez por Es exceso de la velocidad? cuarta vez que me pagan hoy.
Vale, creo que por lo que he escuchado, por lo que he escuchado, era que las decías eso a tu amigo, ¿no? No, lo que he dicho yo a ti, guapo, bueno, a ustedes. Luego, cuando he visto a mi amigo, he dicho inútil y me he ido. Bueno, ahí tiene la documentación, caballero. Se lo voy a dejar en una ¿Y advertencia. ahora cómo la guardo? Ay, espera. En el. la arrastra a los bolsillos. Sí. Venga, caballero, puede continuar, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Espérate, ¿esto está encendido? No, no está encendido. Vale, muchas gracias, la Venga, cambio. hasta luego. Ahora sí, Vámonos. adiós. Sea con ellos, si Mira. estás en su entorno, es Estos sí que más son. combativo, más restrictivo. Estos sí que son grafitis. Ya los está. Mira, buah, pero es que mira aquella casa también. Mira esa casa. La han pintado a esa casa un graffiti también. Fuck police encima. ¿Qué ca... ¿Ves esto de la mano izquierda? Que han puesto fuck police. Sí, ya están pintando el doce, claro. Guay, esta caravana la han dejado aquí. Esto hay que multarlo, ¿eh? Sí, tal cual. Y un cepo. Un cepo, sí. Vale. Vale. Te dice el entorno por el tema normal. Vete ahí que me recuerdas a Valero, ya. Valero murió aquí, es verdad. Hostia, pero está lleno de grafitis, ¿eh? Lo que... PD matrícula 4SC K8361. Vale, voy a mirar a este a ver quién. Jacob Grey. Que no sea que tenga antecedentes o algo. Pues ojo porque la caravana esta es de un pavo que tiene cómplice de homicidio a un funcionario, a un civil, terrorismo, robo de armamento estatal y falsificación de... Las mira por matrícula, ¿no? Sí. Apa el refuerzo. La gasolina. Ostras, es verdad. Tengo 36. No, bueno, aquí no es que esté muy cara. Hostia, mira todos los que vienen por aquí, ¿sabes? Se va a liar. Se va a liar. Sí, Aldai, yo quiero de eso. Gracias, compis, por venir. Nada, sin problema. Sí, es que tiene Yo creo antecedentes que las de terrorismo, homicidio a funcionarios, a civil, tengo. robo de Bien, todo armamento seguido. estatal. Por eso hemos parado. Además, esta zona últimamente está un poco peligrosa. Que podríamos mirar dónde vive, porque a lo mejor vive en una de estas dos casas. Buenos días. Buenos días, agente, ¿cómo va todo? Muy bien. Oye, escúchame, la caravana está un poco está más aparcada, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, ¿conoces de quién es esta caravana? ¿Lo conoces al dueño? No, no ¿Qué hay, sé. agente? ¿No sabéis si vive ahí en una de esas casas o algo? No, no tengo ni idea, la verdad. Vale. Pues muy amable, gracias, caballero. Venga. Voy a revisar. ¿Tienen el nombre? No se lo tengo yo. Sí, se llama. A ver que mire mis notas un momento. Jacob Grinch. Whisky, Romeo, India. Oiga, Tienen una persecución en TAC 1. Ahora iremos. Mira, unidad vale, de. pero en el tanque, ¿vale? Está Perfecto, el uno, nombre, compi. porfa. Vamos a TAC 1. Aquí Díaz 74. Esperamos un poquito para retirar el vehículo. Aquí ya el cepo puesto. Le pongo el cepo, ¿eh? Si me acuerdo. Vale, cepo colocado. Cepo colocado. Dale, listo. Muchísimas gracias. Si vuelvo a revisar de quién es. Vale, perfecto. ¿A quién pertenecía la furgoneta detective? Bueno, pertenece a Jacob Grich, creo. Tiene múltiples antecedentes de homicidio a funcionarios, a civil, terrorismo y robo de armamento estatal.
Ok, tiene... Va, a ver, ¿tiene el SEPO puesto? Sí, ahora mismo sí, si quieres se lo vale. quito. Hay... No, no, negativo, hay una unidad... Bueno, ahora una grúa vendrá por ella. Tenemos un botón del pánico, tenemos que acudir, esto... Sí, vamos, vamos, vamos todos, sí, sí. No retira... TAC 1, tira TAC 1. Actualmente la marca activa. Pánico, Moreno, por Dios. La marca activa, la marca activa. Situación. ET-1-24 se acerca ya al lugar. Tengo el Sugoi. Tengo el Sugoi por el... Por el túnel de... Va hacia el túnel del cerradero, Creo que tengo el Sugoi, si no estoy mal. Es el túnel del cerradero. Si van a iniciar un 254, Víctor, contra el Sugoi, a otro tanto. ¿Y mi arma? La persecución, vamos a táctico 2, señores. Son suficientes unidades en TAC 2. Manténganse acá, por favor. Estoy comiendo un Frankfurt y a mi compañero lo han matado. Muy americano esto. Pero ¿por qué no? Aquí, venga. Chicos, aquí viene la ambulancia, Ah, 714, si se puede, tantos. ¿Qué más tenemos? Buenas. Yo, sinceramente. Compi. Ah, pues no, me pensaba que eras el mío, pero no. ¿Dónde se han ido los otros? Los otros están aquí. Perfecto. Las dos han admitido el delito, ¿no? De disparar. Sí, sí, Tú sí, tú sí que tienes cargador, Igual, de todos modos, allí ahora Hobbs te echa un cable y echamos prueba y demás. Necesito también otra unidad que se haga cargo de abrir el sumo. No sé si están las armas dentro. Revisarlo por completo, maletero. Tengo la pistola. Bueno, de todas formas, a verlo por si acaso. Maletero, guantera, debajo de los asientos, posibles todos los focos, también revisar. 32 a 31. Dios. Vale, vamos para allá. Aquí estoy con mi arma desenfundada y sin bate y sin munición. ¿Pero por qué se quedan abiertas? Espera, que estoy intentando ver que se cierren las puertas. Ahí, perfecto. Ya está, ya está. ¿Tú tienes un cargador de sobra? Sí, ¿quieres que te dé uno? Dame uno, por favor. Ahora, prueba ahora. Sí, toma. Lawson. Dígame. Mira PDA, por favor. Ahí está la grabación del oficial. Del deputy, perdón. Si quieres más, me lo dices. ¿Me lo puedes regalar también a mí, por favor? Para ¿No? Sí, es este coche. Son ellas las que. Las tienen. Vale, ahora en principio. ¿Cómo se carga? ¿Alguien me sabe decir cómo se carga los cargadores? Listo, ahí tienes también, Hobbs. Gracias. Los pones en el acceso rápido para poner recarga. O sea, aquí. Moreno, ah, vale, o sea, lo... Vale, vale. No, no, estoy revisando la cosa de la pasa. Sorry. Vale, ahora sí. Vale. Cuando termines con el coche, matrícula y eso a apuntar, ¿vale? Y si se encuentra. ¡Uy! Hugo Naranja, muchas gracias por esa raid de 4. Muchísimas gracias a los que vengáis de parte de raid. ¿Esto son los que han disparado o qué? Sí, en teoría sí son. Y los que vengáis de parte de él, bienvenidos a. Joder, se agradece un montón. ¿No puedes recargar el arma? Sí, pero. Perfecto.
muerto entonces. Hombre, no le he rematado. ¡Ay! Mi coche. Vale, bien, bien. Voy. Por más que se hagan las víctimas, creo que no. Que no, coño, que no me hago la víctima, joder, que me duele de verdad. Que yo lo que quiero es levantarme ya. Ah, vale. Vale, es que no coincide las. Compi. Dime. Póngase más para acá, no vayas a que venga un coche. Ahí sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Oiga, y. Vamos a levantarte y vamos a dejarte aquí. En el muro. Correcto, correcto. Pero es que la pilla. Está aprendiendo todavía. Si deseas la uso, puedes liberarlo. No, este tema. Te encargas tú y Johnson entonces de los 10 minutos. Afirmo, afirmo. Pues nada, si no tienes código 6, libera. Cuando acabéis con el coche, también. La unidad que está cargando puede liberar. Vale, pues yo creo que nosotros nos iremos. ¿Quién se hace cargo? ¿El de quién? Compi. ¿Compi? ¿Dónde está el compañero? Ah, que está aquí. ¿Qué? Si no hemos hecho nada. No. Solo me le faltaban 5 balas. ¿Dónde fueron esas 5 balas, Estuve disparando antes allí. ¿Quieres el alto cargo aparte de mí aquí? Quería ir a salir a cazar y digo, a ver si vi un conejo. Vale, busqué tu arma, ¿vale? ¿Así? Bueno, compi, nosotros nos vamos, ¿no? Claro, es que hemos ido juntas. Es que no sé quién es mi compañero. Si es que todos son iguales, tienen el mismo peinado. Que Fela, ¿qué tal? Mi sueño se cumplió hace años que no te veo en YouTube y ya de poli en roll, cool. Bienvenido. Compi. Repite otra vez la voz, que no te he escuchado bien. Ah, 32 a 114 puedo liberar. Ah, ¿que nos retiramos nosotros o que están hablando allí? Sí, vámonos, vámonos. Vale. Entonces. No, pero este no es el nuestro, ¿eh? ¿Dónde está? Está allí enfrente. Estamos 31, comunidad de tráfico. Estoy desorientado. Me comentan. A ver, ¿qué te comentan?